Kiss Technology. Escucharme, lo mejor que me ha pasado en esta vida es que este hombre vuelva a jugar conmigo. Disfruté con él una salvación y ahora voy a disfrutar un ascenso. Si este no hubiera venido a la Roteña, nosotros no hubiésemos ascendido. Porque esto es un puto crack, que se entere todo el mundo. Y los quiero más que a todas las cosas. Y ha venido a mi lado para decirme, Ale, antes de que tú te retires te voy a hacer un poquito grande y te voy a ascender a tercera. Y el año que viene vamos a disfrutar de tercera, que es lo que hemos vivido muchos años en tercera, en otros clubes, pero no en nuestra casa. Y el año que viene lo vamos a disfrutar, ¿eh? Porque los quiero más que todas las cosas. Y viva la Roteña. Y la Roteña es mi casa y lo mejor del mundo. Y viva la directiva, y viva la afición, y viva todo el mundo. Y viva Pepe Leñero. Bueno, ante esto yo no puedo decir más nada. Me tengo que rendir a él, me tengo que poner de rodillas y hacerle lo que hay que hacerle. Pero que lo único que puedo decir de aquí, que estoy súper agradecido como esta directiva, este cuerpo técnico, estos compañeros me han acogido, me han hecho que me sienta uno más desde el minuto uno. Y lo que yo te digo, el objetivo está cumplido, hemos ascendido a tercera, viva la Roteña. Y viva la madre que parió a este. Gracias a este soy grande. Y somos grandes, chavales. Está conseguido. Es tercera. Y nos vemos el año que viene. El Punta Vela de tercera división. Nos vemos. ¡Vamos a ver! ¡La Roteña ya está en tercera! Pues nada, estamos aquí para felicitar a la Junta Directiva, a los aficionados y al primer equipo de la Unión Deportiva Roteña porque han logrado un hecho que en Rota hacía mucho tiempo que no pasaba, y el ascender a categoría nacional, tercera división, en estos momentos con un equipo prácticamente entero de la cantera, pues para felicitar a los chavales y venir aquí a vivir este momento con ellos, ¿no? Sé que han jugado esta mañana, que han tenido que esperar el resultado, derrota. La verdad es que teníamos la suerte de que si no era uno era el otro, pero ha sido en este caso la Roteña, que después del derbi pues se ha decantado. Felicitarlo y vivir, pues lo he vivido como jugador, lo he vivido como entrenador, ascensos varios aquí en la entidad, y sé que se siente en estos momentos. Y ahora pues estamos aquí también por parte de la Delegación de Deporte y del Ayuntamiento para coger el recorrido que van a hacer hasta la Fuente de Virgen del Mar, donde normalmente celebra la Roteña el ascenso, y es una noche de celebración. Bien, esto de otro lado tú, Miguel. Otro lado es personal. Ya está. El Punta Vela campeón de tercera. Que chiquitito viviendo esto. Esta es una oportunidad que tenía que llegar. Ha llegado hoy y vamos a disfrutarlo esta noche. Ya estamos en tercera. Inesperada, pero la verdad que ha sido bonito. Me despedí de la Roteña ascendiendo a tercera y me reencuentro otra vez ascendiendo a tercera. Y yo creo que, además, yo creo que el año de la retirada ascendiendo a tercera es muy bonito. Esto no es trabajo de un año, esto es trabajo de muchos años atrás. Creo que nos merecemos este premio, que está en tercera división, gracias al grupo de trabajo, como directivo, jugadores, socios, simpatizantes. Os deseo una y una tercera lo mejor posible. Ya vendrá lo que venga, da igual. El
fruto del trabajo está hecho. Somos de tercera. Bien, pues bueno, únicamente felicitar a toda la familia Rojilla, que hoy está de enhorabuena, y cómo no, pues bueno, ahora pues acompañar tanto a los presidentes, todos los aficionados, a los jugadores, a los entrenadores, a todo el mundo, pues acompañar en esta celebración, que en el día de hoy, bueno, un día grande para el pueblo de Rota, puesto que uno de nuestros equipos, la Unión Deportiva Roteña, pues ha logrado el ascenso a tercera división. Únicamente pues desearle los mejores éxitos en esta nueva categoría y que seamos capaces de mantener este equipo en tercera división, que es un escaparate para el pueblo de Rota y, como no, los mayores logros para la Unión Deportiva Roteña. Enhorabuena para todos. Lógicamente, puedo dar la enhorabuena a la Unión Deportiva Roteña por este ascenso y
y qué menos que, bueno, pues estar aquí compartiendo con ellos esta alegría. Creo que voy a hacer breve, pero creo que hoy los protagonistas son ellos y creo que deberíamos estar todos aquí pues disfrutando, ¿no?, de este ascenso, que muy merecido, lógicamente, después de todo un año de ahí luchando por conseguir este puesto, y creo que esta es la recompensa. Y lógicamente, pues creo que todos los roteños nos hemos sentido orgullosos de los equipos que hay en nuestra localidad y que hoy es un día de satisfacción y de alegría de todos los roteños, porque la Roteña está en tercera división. Por fin ya se consiguió el tan ansiado ascenso, hombre, ya estamos otra vez en tercera. Un saludo muy grande y un beso y un abrazo muy grande a mi hermano y a mi cuñada desde aquí de Rota. ¡Viva la Roteña! ¡Estamos en tercera! ¡En tercera! ¡En tercera! Coge el móvil. Dale, dale,
desde aquí mandarle toda la enhorabuena, las felicitaciones a la Unión Deportiva Roteña por este ascenso que ha conseguido hoy en Jerez. Felicitarle y felicitar a todo el pueblo de Rota porque va a contar con un equipo en primera, en tercera división, ojalá fuera el primero, en tercera división el año que viene. Que disfrutéis todo de esta victoria, ha sido una temporada espectacular y a partir de ahora que disfrutéis de este ascenso y disfrutéis el año que viene en esa nueva categoría. O sea, se atamoja un poquito, ¿no? Un poquito, un poquito. La Roteña a tercera. El puta vela. Un campo de tercera. El puta vela. Un campo de tercera.